recordamos que está firmado ese convenio, lo cual necesitamos siempre el respeto, el cuido de las autoridades mexicanas. Es un honor estar acá. Quiero comunicarles que nosotros las mujeres vamos a la huelga de hambre. Así que, pues, para no hacer las cosas clandestinamente, lo estamos tirando en esta conferencia de prensa, dando a conocer por qué vamos a esta huelga de hambre, por estos puntos. Así que, pues, le vamos a ceder la palabra a la siguiente compañera o compañero que nos quiera, que les quiera aportar algo. Pues, buenos días, soy de Honduras, me llamo Rosa Dubón. Pues nosotros lo que queremos, las mujeres que andamos con niños, que nos den una respuesta, porque la verdad, esta lluvia los va a hacer daño para nosotros y los niños, y necesitamos que los ayuden, pues, que la verdad, que nos den una respuesta, porque estamos aquí por eso. La verdad, a veces los queremos cortar, pero Dios nos da fuerza. Eso, gracias México, porque los ha brindado ayuda, los medios de comunicación, las policías, y que los cuiden, la verdad que los cuiden, que no los vayan a maltratar. Teníamos niños, lo hacemos aquí, estamos aquí para que los ayuden. Es lo único, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Olga, soy de Honduras, y quiero explicar que nosotros venimos por nuestra propia voluntad a apoyar a las mujeres y niños más que todo, y a todos nosotros. Por ejemplo, lo que la señora pide, y nosotros estamos dispuestos a hacer una delegación hasta las oficinas de migración. Es todo. Buenas tardes. Gracias.